bird of prey. Bird of prey. In the summer sky, flying high. I've played in Buenos Aires before and wanted to come back to Argentina, but it was more the beach aspect, because we did two big beach parties in Brighton, and then last year we did one in Rio, and we were just looking for nice beaches to do big parties on. Well, the reason was that I'm not allowed to do it in England anymore, because the Brighton one's got too, there was too many people, and everyone in England is too scared to, you know, I'm too dangerous to put on a beach in England. So we thought, there's many beaches that are sunnier and better than beaches in England. Let's explore. Bastante particular porque está hecho en la playa, con las contingencias de lo que son las playas argentinas, con lo cambiante que es el tiempo. La idea con Fatboy Slim nace fundamentalmente por toda su historia, con su show de Brighton, con lo que pasó con Nokia también el año pasado en Río de Janeiro, y con todo unas ganas de repetir con las características locales una fiesta como fueron aquellas. Tratar de buscar una playa de estas características acá en Mar del Plata. Es una playa muy particular, tiene un declive natural de 14 metros desde donde está el escenario hasta el mar, lo cual, agregado al escenario, hace que si vos estás en la orilla veas bien desde allá. Para él es muy excitante toda esta posibilidad de tocar frente a tanta gente en ámbitos libres, ¿no? Tuvo un detalle bastante importante en cuanto también cuidar quién era el line-up que iba antes de él, fue seleccionado por él y su manager. Esto está tomando una masividad impresionante, y las convocatorias más fuertes que se han dado este verano en la Argentina se han dado en realidad en fiestas electrónicas. Esto es Global Beats. Every single place you go in the world, there is a local scene. Grew up in such a way, it's almost hard to explain how it became so big. It's just like Hawk and Rockville at the time. Del planeta. Los eventos electrónicos empezaron a convocar grupos cada vez más grandes de gente que no solo conectan con la música, sino que comparten inquietudes, tendencias, información. Se hizo demasiado grande como para ser exclusivamente para club. Todos ellos fueron dando forma a un movimiento global que a través de la música hoy alcanza otras formas de expresión ligadas al arte, las nuevas tecnologías y el entretenimiento. Está probado mundialmente la masividad que tiene a través de eventos que llevan miles de personas en todas partes del planeta. Sonar, Roskilde, Mutech o la Miami Winter Conference son solo algunos de los grandes eventos que anualmente reciben a jóvenes de los más diversos puntos del mundo para vivir una experiencia multicultural inigualable. Es como una especie de punto céntrico donde todo el mundo se reúne. It's a huge party for people who love music. The atmosphere and the mood between the people is incredible, really. Te puedes vestir, peinar como vos quieras. Esto más free, por decirlo así, más libre. Así, la experiencia de encontrarse y compartir información
se combina en estos mega eventos con la posibilidad de ver una tras otra a las máximas figuras de una escena en permanente expansión. El point más importante es la comunión entre Technostars, músicos nuevos. En los últimos 10 años, muchos músicos electrónicos, DJs y productores latinoamericanos han llegado a compartir cartel con las máximas figuras de la escena electrónica mundial. Different places, different crowds, but by the end of the day, it doesn't matter, people just like the music.